Esto es Curso de Inicio para Bachillerato 2020, presentado por CECITEP. Soy Enrique Alonso y les doy la bienvenida a la sesión del día de hoy del tema Dele Oye. Para ello nos acompaña la maestra Yoli David Peralta Domínguez. Comenzamos. Muchas gracias, licenciado Enrique. Bienvenidos. Esta es la cuarta sesión de la asignatura de lectura, expresión oral y escrita. ¿Cómo te ha ido a través de la experiencia de las diferentes actividades que has realizado? Muy bien, me da muchísimo gusto. Esa es la intención, que hayas estado ejercitándote y a partir de allí hayas podido experimentar que para la lectura solo se necesita tener cierto tiempo y compromiso. Además, que hayas experimentado que los beneficios de esta te aperturarán muchas oportunidades para que las puedas aplicar en tus diferentes asignaturas. A lo largo por el proceso en este nivel educativo, te enfrentarás con experiencias que te ayudarán a tener retos y también te ayudarán a tener mejores conocimientos. En esta asignatura, hoy vamos a abordar el contenido de trabajos académicos. Y aquí sí quiero ser un tanto específica en ese sentido. Vamos a abordar el tema de trabajos académicos, pero tú en tu institución, con el acompañamiento de tu profesor, tendrás que escuchar cuáles son las indicaciones o instrucciones para realizar este tipo de actividades. Efectivamente, en la asignatura de química, en la asignatura de álgebra, en la asignatura de inglés y en la asignatura de lógica, y a medida que vayas avanzando en las diferentes actividades y asignaturas que vayas a cursar en el nivel medio superior. Veamos entonces el concepto de trabajos académicos. ¿Qué es un trabajo académico y cuáles son sus características? Te invito a observar el monitor sin perder de vista las cualidades que debemos considerar de los trabajos académicos. En el transcurso de nuestra vida escolar debes realizar trabajos respetando las normas establecidas, tanto la forma como de contenido. ¿Te das cuenta que es parte de lo que acabamos de comentar? Muy bien, pues a esto nos estamos refiriendo en esta última sesión de lectura. Vamos a trabajar de acuerdo a normas y criterios establecidos en las diferentes actividades que nos van a ir encargando de las asignaturas que vamos a cursar. Y aquí quiero aprovechar para invitarte a hacer una consulta externa sobre las normas APA que se establecen para la parte de la elaboración de un trabajo académico. Si bien es cierto, estas normas rigen la manera en la que vamos a citar, rigen la manera en la que vamos a investigar y a desarrollar nuestros diferentes trabajos. Pero también te recuerdo que conforme vayas avanzando, tus profesores te indicarán las características del trabajo que te solicitarán. Por lo tanto, espero que en esta sesión puedas aprovechar lo que abordaremos para tus futuras actividades. ¿Te parece si iniciamos? Adelante. Pasemos entonces a analizar el primer trabajo académico y vamos a ver de qué se trata. Te invito a regresar a nuestros monitores para que podamos ir tomando nota de lo que es un informe. Un informe es un documento que tiene contenido y extensión variable, que expone de manera ordenada los resultados de una investigación científica. Se puede utilizar en los ámbitos académicos, en los científicos, en los técnicos, en los literarios, en el periódico, entre otros más. No tiene un límite. Su estructura es básica y además
¿Cómo podemos encontrar un informe ya elaborado? Pues en la tesina, en una tesis, en una monografía, etcétera. En cualquier trabajo que hable de la investigación. Si bien es cierto, este trabajo académico tiene una estructura que debemos nosotros respetar. Y es una estructura que se rige en la normatividad porque, como ya lo acabas de ver en el monitor, su estructura académica es con relación a las ciencias exactas y a las ciencias experimentales. Para la asignatura de química es muy necesario conocer de qué trata este tipo de trabajo académico denominado informe. Veremos cuál es su estructura para irlo explicando de manera puntual. Su estructura es: vamos a tener que elaborar una portada. El profesor de tu asignatura te puede indicar cuáles son los elementos que lleva la portada. Y si no es así, tú deberás introducir en la portada los datos generales, como lo son el nombre de la asignatura, el nombre de tu institución, el nombre de tu profesor, tu nombre, y si quieres agregarle, también puedes integrar la fecha y el mes. Muy bien, entonces, para elaborar una portada, aunque vamos a seguir esta estructura, tú podrás tener la libertad de diseñarla de acuerdo a tu creatividad. Como estamos iniciando, espero que no te sientas tan preocupado por no hacer una buena portada. Recuerda que aunque la portada es la presentación de tu trabajo, lo que más importa será el contenido. Segundo elemento que debemos considerar. Vamos a revisar de qué se trata. Pues se trata del índice. Y podemos ver entonces en el monitor que es el segundo elemento que está en la estructura de nuestro trabajo académico. Y es que el índice es poder paginar todo el total de las cuartillas que llevará mi trabajo para que le pueda ir numerando y asimismo, cuando sea revisado, pueda yo indicar en qué página se encuentra cada tema que lo integra. Muy bien. Después tenemos como elementos la introducción, el desarrollo y conclusión. Efectivamente, ya estoy abordando los tres siguientes elementos. Y es que estos elementos son el cuerpo de mi trabajo. En el cuerpo de mi trabajo debo integrar todo lo que trate el trabajo de investigación o el reporte que estoy elaborando. Te das cuenta, aunque están separados, forman parte de una sola división dentro de mi trabajo académico. Y señalaremos el último elemento. Y se trata entonces de la bibliografía. La bibliografía es el último de los elementos, pero si te das cuenta, hay uno más que se denomina anexos. ¿A qué nos referimos cuando decimos que hay que establecer el aspecto de la bibliografía? Bueno, a esto, eso es a lo que te invito a hacer cuando te digo que te pido que revises las normas APA, que si bien es cierto, las utilizan en los siguientes niveles académicos, pero a medida que tú vayas avanzando, vas a ir utilizando este tipo de normativas para tus trabajos académicos. No quiero decir que sean obligatorios, pero te aseguro que si lo haces, los siguientes trabajos a desarrollar tendrán mayor calidad y tú tendrás mayor conocimiento al momento de estructurar un trabajo académico. La bibliografía va a ser la referencia teórica que te brindó la información que incluiste en el cuerpo del trabajo. Y posteriormente, el elemento final anexo, así denominado anexo, se refiere al número de imágenes o gráficas que le quieras integrar a tu trabajo al final. Inclusive, si quisieras, puedes integrar una fotografía.
Muy bien. Pasamos al siguiente trabajo académico. El que vamos a analizar ahora en este momento se denomina reseña descriptiva y crítica. ¿De qué trata? Bueno, es un texto breve que describe o evalúa algún evento o producto, que puede ser un libro, una película o incluso un videojuego, si es que quieres hacer una reseña de tu videojuego favorito, con la intención de expresar una idea general de lo que trata. Existen dos tipos, como puedes ver en su título, la descriptiva y la crítica. La descriptiva no emite juicios de valor ni opiniones de ninguna índole. Solo se hacen descripciones y, bueno, en esas descripciones se deben seguir tres pasos: identificar, describir y resumir. En la segunda, de tipo crítica, además de que vas a describir, vas a incluir una opinión del autor. Es decir, aquí ya vas a emitir un juicio de valor que puede indicar o que me puede incidir a partir de ello para formar un propio criterio sobre lo que se está reseñando. A eso nos referimos cuando estamos hablando del segundo trabajo académico denominado reseña. Y es que reseñar implica tener en cuenta que voy a integrar un juicio personal en relación a lo que estoy analizando. Y en la asignatura de lectura vamos a tener algunos ejercicios con relación a la reseña de los libros que podemos analizar. Efectivamente, como te has dado cuenta, a través de las diferentes actividades hemos ejercitado nuestra lectura a tal manera que a medida del tiempo vamos a continuar ejercitándolo hasta lograr que la lectura sea parte de tu vida diaria y cotidiana, ya que si no realizas este tipo de actividades, tendrás algunas dificultades en las diversas asignaturas. Muy bien, ahora quiero hablarte un poco sobre la estructura de la reseña. Y antes de hablar de la estructura, quisiera pedirte, por favor, que cuando hagas un trabajo académico de este tipo, no cierres la oportunidad a hacer un trabajo de calidad. ¿A qué me refiero con eso? En algunas ocasiones, cuando pedimos que se reseñe un libro, algunos de los jóvenes o chicos, la intencionalidad es dar una crítica o una opinión. Y entonces solamente de manera común señalan, está bonito, me gustó. No es así como se hace una reseña, aunque va implícita tu opinión personal en este segundo tipo de trabajo académico. Veamos la estructura para que nos quede más claro lo que acabamos de comentar. ¿Te parece si vamos a monitor nuevamente? Bueno, la estructura de nuestra reseña consiste en establecer un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Efectivamente, este tipo de trabajo académico también requiere un cuerpo de trabajo. Como te das cuenta, es un poco más compacto que el trabajo académico anterior. Sin embargo, no significa que sea menos interesante. Por el contrario, en este nivel educativo de medio superior, realizamos diversas reseñas, reseñas de actividades que estamos realizando o incluso, como analizábamos al inicio del abordaje de este segundo trabajo académico, de alguna película. Sí, porque las películas traen un mensaje que muchas veces nos dan diversos conocimientos o saberes y diversas experiencias en relación al análisis de un tema. Vamos entonces a revisar en qué consiste cada una de las partes de nuestra reseña, ya sea descriptiva o de tipo crítica. ¿Te parece si regresamos a monitor para poder explicar a profundidad de qué trata? Ve tomando nota, no se te pase, por favor, ya que te servirá para futuras actividades. Vamos a ver los elementos. El título deberá ser atractivo para el lector. Con esto se refiere a que el título de tu reseña lo elaborarás de manera personal y deberás integrarle
un título atractivo para que quien revise tu reseña se pueda interesar y entonces desde ese momento ya puedas captar la atención. Introducción o presentación. Se mencionan los datos de la obra. Si la realizaste de una película, vas a realizar los datos de toda la película. Si la realizaste de un libro, pues los datos del libro. El desarrollo o cuerpo, en este se hace un resumen de lo expuesto en el texto, en tu película o en tu videojuego, como mencionamos al inicio. Y en las conclusiones o cierre, aquí, en este caso, debe ser de manera personal tu opinión, como ya lo comentábamos. Y si es una reseña crítica, se va a incluir la valoración personal del texto con sus pro y con sus contra. Muy bien, ¿te das cuenta entonces cómo elaborar una reseña implica realizar toda una búsqueda de tu creatividad personal? Una reseña es un trabajo personal porque es tu opinión y en el cual, en este trabajo, vas a integrar tu punto de vista y tus referencias respecto a lo que estás analizando. Te invito a realizar diferentes reseñas para que a través del ejercicio práctico y creativo te vuelvas experto en este tipo de trabajos académicos. Y vámonos a analizar ahora el trabajo académico número 3 en esta categoría. Y nos estamos refiriendo al ensayo. El ensayo, por su parte, es una interpretación personal que hace el autor en relación a un tema determinado. Este tema puede ser científico, cultural, social, académico o del tipo que te indique tu profesor. En la asignatura de lectura se solicitan los ensayos para poder escuchar a través del texto la idea y opinión que se tiene en relación al tema. Revisemos sus características. Pasamos por favor al monitor para que podamos identificar, leer y tomar nota sobre lo más importante que tiene nuestro trabajo de ensayo. Es un tema que se expone con un estilo libre y personal. La extensión puede variar de acuerdo al autor. Su base es completamente subjetiva, ya que representa la interpretación del autor mediante una serie de argumentos que surgen del análisis y la reflexión. Para que el contenido sea considerado válido, es necesario que la opinión tenga bases sólidas, riquezas de fuentes de información y experiencias sobre los temas. Entre los más comunes, podemos distinguir el literario y el científico. Pues bien, en esta información podemos darnos cuenta que el trabajo académico del ensayo también es un trabajo que te brindará la oportunidad de llegar al análisis y la síntesis en los temas que estés analizando o que estés abordando. Para lo cual necesitamos agregar nuestro punto de vista respecto a esa situación o tópico en relación si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo, también es válido. Porque como pudiste escuchar y leer, es subjetiva su interpretación. Te invito a desarrollar diferentes ensayos, pues también te brindará una capacidad de análisis que no tienes idea. Veamos su estructura. La estructura del ensayo se basa en una introducción, un desarrollo, conclusiones y referencias. Como puedes darte cuenta en este trabajo académico del ensayo, su estructura es muy similar a las anteriores, ya que a partir de la introducción agregarás tu punto de vista respecto a lo que estás haciendo. En el desarrollo abordarás el tema. No olvides integrar algunas referencias. No puedes tener un punto de vista si no has hecho una revisión literaria, si no has hecho un análisis y una profundidad del tema que abordarás.
entonces en el desarrollo integrarás algunos puntos de vista de diversos autores y de diversas fuentes para que tenga sustento. Y en la conclusión agregarás nuevamente tu punto de vista a favor o en contra. Muy bien. Quiero terminar esta última sesión invitándote a revisar un libro que se denomina Canasta de Cuentos Mexicanos. Este libro tiene una gran diversidad de cuentos y textos de tipo narrativo que nos orientan a conocer parte de nuestra etnia y al mismo tiempo nos orientan a conocer de lo que trata la grandeza de la lectura. El ejercicio que desarrollaremos de este libro, que es una sugerencia, es pues un ensayo a partir del tema del cuento que tú elijas. Vas a elaborar un ensayo y también te pido que te des la oportunidad de realizar una reseña. En pantalla vamos a poner la dirección para que tú puedas buscar el libro de manera virtual, ya que este libro lo podemos encontrar en diferentes bibliotecas de nuestras instituciones o lo podemos buscar a través de las diferentes fuentes o redes. Quiero agradecerte la oportunidad por haber estado atento a todas las sesiones de lectura. Quiero pedirte que te des tú la oportunidad de leer y experimentar todos los beneficios que nos deja el imaginar, crear y diseñar. Nos vemos hasta pronto. Gracias por la atención y no olvides que leer es todo. Leer nos hace feliz y leer nos hace sentir mejor. ¡Hasta pronto! Hemos llegado a la parte final de esta sesión. En tu pantalla aparecerá un correo electrónico donde nos vas a poder hacer llegar tus dudas, comentarios y ejercicios. Nos vemos la próxima emisión.